Shalom y bienvenidos una vez más a Mochi Guía en Israel. Hoy vamos a visitar la tumba de nuestra matriarca Rachel y conocer un poco más sobre su historia. Así que si están preparados, vamos a comenzar. ¿Y quién es Rachel? La historia comienza muy lejos de aquí, en un lugar que se llama Aram, en la Mesopotamia, cuando un día llega a la región el patriarca Jacob. La conoce a Rachel y se enamora de ella. Y él decide ir a hablar con el padre de ella, Labán, para pedirle la mano de su hija. Él acepta la propuesta y le dice: para eso tendrás que trabajar para mí durante 7 años. Él acepta la propuesta, trabaja 7 años duramente para poder casarse con el amor de su vida, Rachel. Pasaron los años y finalmente llegó el gran día del casamiento. Y como es habitual en la región, la novia se casa con el rostro cubierto por un velo. Se casan. Y después del casamiento, Jacob se da cuenta que su esposa no es Rachel. ¿Con quién se había casado? Su suegro, Labán, vistió de novia a su hija mayor, Lea, y la casó con Jacob. Jacob, indignado, enfrenta a su suegro Labán y le pregunta: ¿qué hiciste? ¿Con quién me casaste? Y él le responde: no es justo casar a una hija menor antes que a una hija mayor. Por eso yo casé a Lea. Pero si querés casarte con Rachel, te propongo que trabajes 7 años para mí y después podés casarte con ella. Jacob acepta la propuesta y trabaja 7 años más para poder finalmente casarse con el amor de su vida, Rachel. Hay que dejar en claro que en la época de la Biblia, un hombre se podía casar con muchas mujeres. Hoy, en el judaísmo, no está permitido. Y una tradición que continúa hasta el día de hoy es que la mujer en el mundo judío se casa con el rostro cubierto por un velo. Pero después de este hecho histórico, el novio es quien entra, cubre el rostro de su novia para asegurarse con quién se está casando y que no le pase lo mismo que le pasó al patriarca Jacob. Finalmente, Jacob se casó con Lea y con Rachel. Rachel verdaderamente fue su esposa amada. Ella era estéril y después de muchos años ocurrió el milagro y dio a luz a su hijo primogénito, Yosef. Pasaron muchos años y Rachel queda embarazada por segunda vez. Una alegría enorme para ella y su familia. Y en camino, entre Betel y Hebrón, como dice en Génesis, se fueron de Betel, y cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efrat, Rachel dio a luz con gran trabajo. Y ocurrió que en medio de sus dolores, la partera le dijo: no temas, porque es otro hijo para ti. Y sucedió que cuando su alma la abandonaba, le puso por nombre Benoní, hijo de mi dolor. Pero su padre, cuando ella murió, llamó a su hijo Benjamín. Rachel murió y fue sepultada en el camino a Efrat, en el lugar llamado Belén. Y ella muere en la mitad del camino, en Efrata. Pero antes de morirse, ella decide cuál va a ser el nombre de su hijo. Ben Oni, el hijo de mi tristeza. Muy comprensible si entendimos la situación por la que ella padeció. Y Jacob decide no llamar a su hijo Ben Oni y él le va a poner el nombre de Binyamin, Benjamín, que en hebreo significa el hijo de la diestra. Y de los 12 hijos de Jacob, Binyamin es el único que nació aquí, en Eretz Canaán, en la tierra prometida. Y ahora vamos a hacer un viaje de aproximadamente 15 minutos para visitar la tumba de la matriarca Rachel. ¿Se conoce el sitio de su sepultura hasta el día de hoy? Hay registros escritos desde el siglo IV, como así también pinturas y fotografías, como esta que están viendo ahora. Y algo increíble es que este árbol que aparece en tantas obras existe hasta el día de hoy. Y es este olivo,
Ahora conoceremos su tumba. Como en los sitios tradicionales judíos, las oraciones se realizan separadas entre hombres y mujeres. El lugar pasó por muchas transformaciones a lo largo de la historia. Estos arcos que ven son de una reforma del siglo XIX. Y ahora nos estamos dirigiendo a la parte más antigua. Esta gran estructura que vemos de frente fue construida encima de la tumba de Rachel. La misma cuenta con una cobertura de plástico, de pana y de piedra. Y abajo de todo eso está la sepultura de la época bíblica. Personas de todo Israel y el mundo vienen aquí para recitar los salmos, rezar y también para pedir por distintas razones de salud. Es muy común que muchas mujeres que quieran quedar embarazadas vengan a orar aquí. Y a su vez, también es común que otras personas reciten el nombre de algún otro. Aquí tenemos un ejemplo. Estos papeles que ven colgados en las paredes están escritos los nombres de las personas necesitadas. De esta manera, cualquier persona que lo ve los puede agregar en su lista de oraciones. Y aquí podemos ver cómo era la entrada original, que después de la remodelación lo dejaron para recordarnos cómo era la tumba hace muchísimos años. Estamos en la parte de los hombres. En el sitio se realizan los tres rezos diarios judíos: Shaharit de la mañana, Minjá de la tarde y Arvit, el de la noche. Podemos ver muchos libros de Tehilim, salmos, en distintos idiomas, a disposición del público. También funciona una yeshivá, una casa de estudios, donde se profundiza el estudio de la Torá. El rezo judío siempre se hace en dirección a Jerusalén. Rachel es conocida como la gran madre del pueblo de Israel, a pesar de no ser la única matriarca. Se reconoce el cariño que tuvo por sus hijos, como está escrito en Jeremías. Así dice el Eterno: se oye una voz en Ramá, lamentaciones y amargo llanto. Es Rachel que llora por sus hijos y se niega a ser consolada por la pérdida de sus hijos porque ya no existen. Así dice el Eterno: que tu voz cese de llorar, quita las lágrimas de tus ojos porque tu trabajo será recompensado, dice el Eterno, y vendrán de la tierra del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Eterno, y tus hijos volverán a su propia tierra. Y como está escrito, que gracias a su preocupación y el llanto de Rachel por sus hijos, el pueblo de Israel, el pueblo volverá a su tierra, que es realmente lo que está sucediendo. El pueblo de Israel fue expulsado de su tierra por 1900 años, y en los últimos 150 años los judíos empezaron a volver en mayores números, y hace más de 70 años se declaró la independencia del Estado de Israel. Por eso, la conexión de Rachel no es solo con el pasado del pueblo, sino que también con el presente y el futuro de Israel. Tenemos el privilegio de poder escuchar el sonido del shofar en este sitio tan sagrado antes de la llegada de Yom Kippur, el Día del Perdón. Espero que hayan disfrutado del paseo de hoy. Si todavía no me siguen, los invito a que se suscriban a mi canal aquí abajo, Mochi Guía en Israel. Y previo al Yom Kippur, al Día del Perdón, les quiero desear Gmar Hatimá Tová, que seamos sellados en el libro de la vida. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Shalom.